Amigos, amigas, muy bienvenidos a esta clase especial, Masterclass, en la que voy a hablar sobre el tótem animal o los animales de poder. Cuando son 2-3 minutos pasan de las 19 horas, las 7 de la tarde aquí en España. Gracias por estar aquí y espero y deseo que esta clase pueda ayudarte a entender qué son los animales de poder, cómo te pueden ayudar los animales de poder y cómo invocar a los animales de poder. Además, al terminar la clase, vamos a hacer una pequeña meditación para conectar con tus guías animal. Así que comenzamos. Bueno, yo soy Alberto Lajas, espero y deseo que me conozcas, y si no, pues una brevísima presentación. Soy graduado en naturopatía, estoy colegiado en la APEM, Asociación Profesional de Naturopatía y Bioterapia de España. Soy colegiado número 2130. Llevo casi 25 años dando terapias, ayudando con distintas terapias como el Reiki, homeopatía, flores de Bach, el coaching, a más de 5.000 personas. Además de eso, soy formador. He dado cursos a más de 1.500 alumnos de todas las partes del mundo. Y también soy escritor. Tengo decenas de libros publicados en Amazon y tengo este canal YouTube que ya se está acercando cada vez más a los 200.000 suscriptores. Gracias a vosotros por esto, porque esto sea realidad y siga adelante. Gracias a todos. Bueno, hecha estas pequeñitas presentaciones, que el que quiera saber más de mí puede ir a mi web, albertolajas.com, y ahí veréis mis cursos, mis libros y otras cosas que yo tengo ahí para ayudaros a todos. Bien, para comenzar a hablar del tótem animal o de los animales de poder, comenzaré diciendo que tenemos muchos guías espirituales que están ahí para ayudarnos. Otras veces que he hecho especiales o que he dado cursos sobre el mundo espiritual o los guías espirituales, he explicado que hay diversos guías espirituales, como pueden ser ángeles, arcángeles, maestros espirituales ascendidos y otros. Y entre esos guías espirituales también están los animales de poder, o también llamados por los chamanes tótem animal. Los animales no solo vienen aquí a hacernos compañía y a ser mascotas maravillosas que nos dan amor y cariño. Yo, por ejemplo, mi esposa y yo tenemos una gatita, Sweetie, que nos encanta y nos enamora. Pero quiero que entiendas, que empecemos por diferenciar, que una cosa es que te gusten los animales y otra cosa es trabajar con un animal de poder. Es decir, te puede gustar un gato y no ser tu animal de poder. Son dos cosas distintas. Los animales de poder, al igual que la influencia de los astros cuando nacemos, están ahí a nuestro lado. Quiero diferenciar, por decirlo así, dos animales de poder. Un animal de poder es el que aparece cuando tú naces. Cuando nacemos hay un animal de poder esperándonos, uno o pueden ser varios, que nos van a dar las cualidades que tenemos. Seguro que más de una vez te han dicho: es que eres como un león, es que eres como un gatito dulce, es que eres como un águila, que lo ves todo desde arriba, desde otra perspectiva, o es que tienes una energía como la de un oso, ¿no? Seguramente que alguna vez te han comparado con un animal, y no está muy lejos esa comparación con la realidad. Como digo, todos, y digo todos, cuando nacemos tenemos un animal de poder que nos va a dar su energía y sus cualidades. Pero la segunda parte sería que, aparte de ese animal de poder que nos dé esas cualidades, en cualquier momento de nuestra vida, por una circunstancia, por un problema, por lo que sea, podemos invocar a un animal o varios animales de poder para pedir su ayuda. Bien, por tanto, ya tenemos otra perspectiva. Una es el animal que aparece cuando nacemos, que nos da sus cualidades, y otra es el animal que puede aparecer, o podemos invocar, mejor dicho, para pedirle su ayuda. Y por último, también puede ser, también puede ocurrir que el animal de poder, en un momento de tu vida, te llame. La energía de los animales de poder
no muere. Es decir, cuando el animal muere, muere su cuerpo, igual que nosotros. Nosotros, cuando terminemos nuestra misión aquí en la Tierra, este vehículo llamado cuerpo, el cuerpo físico, se irá a la Tierra, pero nuestro ser espiritual verdadero va a evolucionar, va a ir allí donde tenga que ir. El espíritu de los animales es igual, y por ello, igual que hay guías ayudantes, que son personas que han vivido en la Tierra y después se ofrecen para desde ese plano poder guiarnos y darnos consejo y ayudarnos en problemas en las que ellos son expertos. Por ejemplo, alguien que ha sido un abogado o que ha sido, pues no sé, un médico o ha tenido alguna especialidad, después le podemos invocar a ese guía especialista para que nos pueda iluminar en una situación relativa a su especialidad. Igualmente, los animales de poder se ofrecen al Padre, a la Fuente, a Dios, para que una vez que ya han terminado su misión aquí en la Tierra, su energía y sus cualidades puedan ayudarnos. Los animales de poder precisamente tienen un gran poder porque están conectados con Dios. La naturaleza y los animales, y yo digo también los bebés, los niños, son la expresión, lo más cercano a Dios. Por tanto, cuando maltratas a un animal, estás maltratando a Dios. Los animales, en general, a no ser que les quieras hacer daño, no te suelen hacer daño. Solo cuando hacen daño es porque se encuentran en peligro o por supervivencia. Pero, en general, un animal, sobre todo los perros, los gatos, los caballos y otros, son animales de amor. Se acercan a ti y te dan todo lo mejor de ellos. Las miradas de un perro, por ejemplo, tan tierna, cómo mueven la colita, son verdaderos seres de amor que Dios ha mandado para que nos puedan hacer nuestra vida más llevadera y más feliz. Pero, como digo, otra cosa es el poder invocar su poder, sus cualidades. Y, como decía, puede que en un momento dado que estemos tan mal, tan bloqueados, que el propio animal de poder nos elija. Aunque, como he explicado otras veces que he hablado de los guías en general, de los guías espirituales, ellos respetan nuestro libre albedrío, claro que sí, y lo normal es que les invoquemos, que les pidamos ayuda nosotros. Pero hay excepciones, siempre hay excepciones. Y como los animales de poder, como cualquier guía, como un ángel, un arcángel, un maestro ascendido, etcétera, trabajan con el amor, con la luz. Por tanto, si ellos ven o sienten que nuestra vida puede estar en peligro, si tenemos ideas de suicidio, si estamos tan bloqueados que nos da igual todo, que estamos muertos en vida, es posible que los animales de poder se nos representen de alguna manera que ahora explicaré para ayudarnos. Es decir, por amor, por su amor, puede que ellos se ofrezcan a ayudarnos en situaciones límite. Aunque, como digo, lo habitual sería o es el invocarles, pedirles ayuda igual que hacemos a los demás guías. Puede que últimamente estés viendo un animal o quizá varios animales que se repiten. No sé, igual de repente estás haciendo zapping en la televisión buscando un canal y ves un águila y luego vuelves a ver en otro canal otra vez un águila y coges una revista en la consulta del médico o del dentista, ojeas una revista y salen águilas por todos los lados. Vas a la calle, te quedas mirando un escaparate de ropa y allí hay una foto de un águila. Puede que cuando veas muchas veces un animal en fotos o de la forma que sea, te esté diciendo: yo estoy aquí para ayudarte, invócame. Es decir, el animal que necesitas se te va a representar y, por tanto, no directamente te va a dar su energía, sino te va a decir: hola, sé que estás mal y sé que necesitas mis cualidades, por favor, invócame. Es decir, cuando ves muchas veces un animal o lo sientes o lo visualizas o lo sueñas, hay gente que habitualmente en los mensajes que me escribís, muchos me decís que soñáis con animales, con serpientes, con lobos, con águilas, etcétera. Soñar con un animal muchas veces también puede estar indicando que ese animal te está diciendo: sé que necesitas de mis cualidades, yo estoy aquí, pero me tienes que invocar. Esta sería la parte más importante: me tienes que invocar. Porque
son seres espirituales que están supeditados a, digamos, a un orden que es el orden de Dios. Todas las cosas, aunque parezcan que no, en la naturaleza, en el cosmos, en lo que se ve y en lo que no se ve, está organizado por Dios, los ángeles, los arcángeles, las huestes. Por ello, en esa organización hay un respeto de los animales hacia nosotros. Bien, vamos a analizar bien todo este tema para que no te confundas y puedas saber cómo trabajar con ellos y pedirles ayuda, porque de seguro si estás viendo esta masterclass, si estás aquí ahora a las 7 y cuarto casi, si estás aquí es porque los animales te han llamado. Esta es otra forma que también pueden llamar los animales, llevándote a una clase, a un libro, a un curso o a un chamán. Porque no quiero que se me olvide que sobre todo los chamanes son expertos en trabajar con los animales de poder. El chamán Jano, que ha estado en este canal muchas veces, hace 3 días ha estado aquí, el chamán Jano, o Tiburcio Kanmai, que también he entrevistado 2 veces aquí, que él es sacerdote maya, que vive en Yucatán, en México. Ellos dos han hablado de los animales de poder. Y por ello, ellos, sobre todo, los chamanes son expertos en trabajar con el tótem animal, y también podías buscar a un chamán como mentor para que, si tienes dudas, puedas pedir su dirección para saber cómo trabajar, con qué animal trabajar, de qué manera trabajar. Pero si no encuentras un chamán o no quieres trabajar con un chamán, lo que sí vengo a decirte es las formas en las que puedes invocar o trabajar con esos guías o tótem animal. Bueno, antes de seguir, lo primero de todo, quiero que nos paremos un poco aquí y que me respondas retóricamente a esta pregunta. Como he dicho al principio, hay un animal de poder que ya te ha elegido a ti cuando naciste. Entonces, no quiero que se te olvide que aunque invoques ahora por necesidad a otro animal o otros animales, ese animal de nacimiento lo tienes ahí y tienes que activarlo también como ayudante, sea la situación o problema que puedas tener actualmente. ¿Bien? Entonces, sería bueno que, si no lo haces ahora, porque estamos aquí en directo, que cuando termine esta clase puedas hacerlo este ejercicio. Quiero que entres en una página que yo la tengo aquí delante porque tengo el ordenador, una página que se llama totemanimal.org. Repito, www.totem, con M, totemanimal, todo junto, .org. Bien, vas a entrar en esa página que yo la tengo delante y vas a ver de la A a la Z todos los animales de poder. Este ejercicio consiste, de hecho yo en cursos que he hecho sobre cómo trabajar con los guías espirituales, con mis alumnos hemos hecho este ejercicio que hoy te propongo. Bien, tienes que entrar en esa página totemanimal.org y quiero que te va a llevar un tiempo, igual te lleva unas horas o un día, no importa. Que vayas animal por animal, desde la águila hasta el último. Que des a cada animal y veas sus cualidades. Y que te pares en cada animal y en sus cualidades a sentir, primero, qué cualidades de ese animal o animales sientes que hay en ti. Llegará un momento que ese animal tótem, cuando estés haciendo este ejercicio, te va a hablar. Te va a decir, sí, soy yo el que te estoy dando estas cualidades desde que naciste. Como águila, como oso, como perro, como gato, como dragón, como lo que sea. Bien, además de sentir qué animal hay en ti desde que naciste, tienes que encontrar en este ejercicio el animal o animales que por sus cualidades sientas que necesitas en este momento de tu vida. Como puede ser difícil encontrar ese animal, vamos a hacer otro ejercicio que va a ser al final, que es una meditación especial que vamos a hacer para conectar con la energía de los tótem animal. Vamos a ir a un lugar especial, a una selva especial, en esta meditación, donde van a aparecer varios animales que posiblemente, seguro, te van a hablar y te van a decir,
yo soy el que necesitas. Pero aparte de que en esta meditación se te puedan presentar esos animales, con lógica sería bueno que intentes tú por tu medio, con tu inteligencia, con tu intuición, entrar en esta página, como he dicho, totemanimal.org, y que puedas vislumbrar, sentir por las cualidades que leas, qué animal necesitas para el problema que tienes actualmente. ¿Bien? Bueno, continuamos. Los animales de poder, como he dicho antes, son amor. Amor. Y por tanto, es el amor lo que les mueve a ayudarnos a nosotros, a los seres humanos, con sus cualidades. En el momento que estamos viviendo de despertar espiritual y también un poco de confusión por la guerra de Rusia y Ucrania, la pandemia que hemos tenido y esa sensación de que parece que siempre hay crisis económica, de que no se acaba de recuperar el mundo, de que los países siguen en conflictos ellos mismos con ellos mismos, esa sensación de estar siempre todo parado y de que no hay luz, de que la gente no mejora en su vida laboral, económica, personal. En esta situación, en estos momentos que estamos viviendo, especiales, que más que nunca los animales de poder, los guías animales, pueden darnos luz y ayudarnos. Porque otra cosa que quiero que sepas es que no solo puedes invocar a los animales para que te ayuden en un problema. También sería recomendable que puedas meditar, hacer meditaciones diarias con un animal concreto para poder tener esas cualidades que necesites para un proyecto o una situación concreta que estés viviendo. Es decir, no seamos egoístas y solo busquemos a los tótem animal, a los animales de poder, para solucionar nuestros problemas. Tenemos que intentar solucionar nuestros problemas por nuestra fuerza y capacidades. Y entender además que muchos de nuestros problemas nos los hemos buscado nosotros, con nuestras malas decisiones, por escuchar al ego y no a nuestra voz interior, etc. Pero sí, es verdad que podemos pedir ayuda, pero sobre todo y ante todo, que es lo que yo hago, es importante trabajar en la meditación con un animal de poder que quieras, digamos, sacar su máxima cualidad para aplicarla en tu vida. Sobre todo si eres terapeuta, maestro espiritual, psicólogo, coach, el tener las cualidades de ciertos animales es interesante e importante para poder entrar, digamos, en el corazón y en el dolor de las personas, de tus pacientes. Porque a veces nos vienen a las consultas personas que nos dicen sencillamente: estoy muy mal, no sé qué me pasa. Y entonces con esas dos frases pretenden que nosotros, los terapeutas, podamos entender qué es lo que les pasa. Por eso es importante tener uno o varios animales de poder que nos ayuden a discernir, a tener conocimiento más allá de lo normal, para entender la situación de esa persona que nos está contando un problema que no sabe explicarlo bien. Yo, por ejemplo, suelo trabajar mucho con la energía del águila y del búho. El águila nos ayuda a ver las cosas, los problemas, las situaciones desde arriba, es decir, simbólicamente desde otra perspectiva no tan terrenal ni tan humana. El búho es un animal nocturno. Cuando todos duermen, él observa. Es decir, la cualidad del búho es cuando tú estás dormido, bloqueado, esa cualidad del búho me ayuda a verte, a ver aquello que tú no eres capaz de ver. Estos dos animales de poder los suelo invocar mucho cuando tengo casos difíciles, personas que me cuentan situaciones muy complejas. Y el poder tener ese poder de visión más allá de lo normal, en mi caso, me ha ayudado mucho a poder ayudar a personas enseñándoles que la perspectiva que estaban viendo quizás es la correcta para su ego, pero no para el bien mayor de todos. Porque una cosa que siempre nos transmiten los animales, sea el animal que sea que elijas, es a trabajar desde el amor y desde la unión, ser todos uno. Los animales, como los lobos y otros muchos,
están siempre en manadas, normalmente, salvo excepciones, suelen estar en manadas. Y eso nos enseña un poco la importancia de que los seres humanos no nos desunamos tanto, porque la familia humana, la realidad, que es lo que me dicen los animales, está muy rota. Casi todas las familias, casi todas las personas que vienen a mis consultas, no voy a decir el 100%, pero casi, 99% me hablan de que sus familias están rotas. Hijos que no se hablan con padres, hermanos que no se hablan con hermanos, familias que no se hablan porque hay un problema de herencia o porque alguien ha dicho una calumnia o algo de otro y el otro se lo ha creído y ha dejado de hablarle. La familia humana no tiene amor y unión, le falta comunicación. No es esa familia que había antaño, que se reunía, no había televisión, radio, smartphone ni tecnología, sino una chimenea y un abuelo que igual nos contaba una fábula o un cuento y todos felices y ansiosos escuchábamos sus historias. Bien, ¿cómo trabajar con los animales de poder? Lo primero de todo, tienes que abrirte a los animales de poder. Es decir, no cerrarte a estos son supercherías, estos son tonterías, estos son cosas de brujería o chamanismo, yo no quiero saber nada de esto. Si te cierras con esos pensamientos, el animal de poder no te va a poder ayudar. De hecho, seguro que ni te molesta ni te llama. Ábrete. Y solo hoy, ahora, di, animales de poder, estoy aquí. Aquellos que entendáis que necesito vuestra ayuda, por favor, os pido que os manifestéis de alguna manera en mi vida. Con decir eso y sentirlo, es suficiente para que empecemos a sentir cómo ellos empiezan a hablarnos. Mirad, yo estoy en el salón de mi casa y enfrente tengo una terraza, que no la veis, con muchas plantas y macetas, flores que tengo. Y habitualmente muchos animales vienen a mi terraza, sobre todo pajaritos, pájaros y otras aves. Y durante varios días estuvo viniendo un ave negra con el pico naranja que se ponía enfrente de mí ahí y me miraba y hacía un sonido muy específico que yo no entendía al principio. Y un día, y otro día, y otro día, hasta que al final entendí por la emoción que me daba ese gorgojeo que hacía ese silbidito, entendí lo que me estaba diciendo y reaccioné. Y hice una acción que no voy a decir aquí, que es privada, pero esa acción resultó muy positiva. Es decir, algo tan sencillo como que un pajarito se te ponga en la terraza, en el balcón, te mire y venga varias veces, es suficiente para que entiendas que ese animal te está hablando. Pero tenemos que ir más allá del entendimiento terrenal. Debemos abrirnos al mundo animal, comprender, entender que ellos están aquí para ayudarnos. Si un animal, como en mi caso, se te representa, te viene a tu balcón o ves el mismo animal varias veces en fotos, en televisiones, en películas, en libros, en donde sea, ese animal te está pidiendo que le invoques, así que debes invocarle. O si estás pasando un mal momento, si ya no sabes qué hacer con tu vida, que tienes problemas económicos, que tienes problemas de salud, que tienes que hacer un gran proyecto o acudir a un juicio y no te ves con fuerzas. Si tienes un problema, el que sea, debes invocar a los animales de poder. Hay muchas formas de invocarles. Por ejemplo, los chamanes suelen invocar a los guías animales con un tambor. Suelen ir al campo, al monte, y al hacer resonar el tambor, la energía chamánica de ese tambor suele atraer algunas energías específicas de algunos animales. Pero obviamente, si no eres chamán o no sientes que tengas que golpear o hacer sonar un tambor, la forma más fácil, sencilla y efectiva de invocar a un animal de poder es la meditación, como la que vamos a hacer al final. También puedes escribirle. Varias veces en mi canal y en los cursos que he dado he explicado que puedes hablar o mandar un mensaje a un guía espiritual, a un ángel por ejemplo, escribiendo tu petición y luego yendo al mar, a un río o a un lago, quemando con el elemento fuego, el elemento tierra,
que es las cenizas, el elemento aire que va a mover las cenizas, el elemento agua que es donde van a caer las cenizas, son los elementos que conectan con el mundo donde viven los animales. Por tanto, si sientes que necesitas la ayuda de un animal concreto, puedes hacer una meditación visualizando cómo la energía de ese animal entra en ti. Y después de sentir cómo ese animal ha conectado contigo, puedes escribir una carta donde le hables al animal, le digas cómo te encuentras, le digas tu problema, tu situación y puedas decirle por qué crees que él te puede ayudar y que le digas que pueda inspirarte, guiarte o darte la energía para que hagas acciones que puedan ayudarte a salir de ese problema o saber cómo salir de ese problema. Una vez que has escrito esa carta, como digo, es aconsejable ir al mar, a un río, a un lago, a un sitio donde haya agua. Aunque también se podría hacer en casa, en el lavabo, pero no tienes la energía, esa energía que hay en la naturaleza. Entonces hay que intentar hacer este ejercicio, terminarlo en el campo o en un lago, como digo, en el río, en el mar. Una vez que estás allí, quemas esa hoja y tiras las cenizas al agua, cerrando los ojos, poniendo las palmas hacia afuera y sintiendo cómo la energía de ese animal que has invocado está ya trabajando. Una vez que tires esas cenizas, tan solo déjate, confía en ese animal, confía en su poder, en su amor, en su cariño, en su sabiduría y de que las cosas se van a ir arreglando al tiempo y de la manera correcta. Yo he trabajado muchas veces, sigo trabajando y he trabajado desde hace muchos años con los animales de poder y la rapidez y la forma tan correcta y tan buena en la que solucionan los problemas es algo increíble. Yo no dejo de sorprenderme de cómo los animales han cambiado mi vida. Aparte de que los animales han formado siempre parte de mi vida, porque desde niño en la casa de campo donde yo nací, pues siempre teníamos animales, había perros, gatos, cerdos, gallinas, conejos, etc. Bien, ahora que ya sabes que puedes invocar a tu animal de poder, la forma correcta o lo aconsejable es que medites con ese animal de poder y le hables. Que visualices como, por ejemplo, estás en un lugar con él, con ese animal o animales, y que hables, literalmente hablar con él. Cuanto más veces medites con tu animal de poder, posiblemente, y solo digo posiblemente, el problema se solucione antes o te venga antes esa visión. Así que, para resumir lo que estamos hablando, los animales de poder te eligen cuando naces. Tienes tú las cualidades, lo que tú eres, te las ha dado un animal de poder. Y tienes que averiguar qué animal de poder hay en ti para que puedas activar ese animal de poder y saques lo mejor de ti, tu mejor versión, gracias al animal que te eligió cuando naciste. Dos. Si estás viendo el mismo animal por muchos sitios, o lo sueñas, o se te aparece en tu balcón o en otro lugar, tienes que invocar a ese animal porque él te está diciendo: yo soy el que necesitas. Y por último, si no lo sueñas ni lo ves, pero ahora, después de ver esta clase, cuando vayas a la página que yo te he dicho, que yo la tengo delante, totemanimal.org, sientes que alguno de esos animales que vas a encontrar son los que necesitas, pues puedes invocarlos meditando con ellos y pidiéndoles que te den su energía. No hay que hacer cosas extrañas para que los animales te den su poder, su energía. Hay gente que se pone collares con plumas o llevan un diente de león colgado en un collar. Sí es verdad que muchos chamanes y muchas culturas chamánicas pues suelen llevar, digamos, elementos del cuerpo de animal. Pero trabajando con los guías animal solo se necesita la conexión de tu mente con el animal que hayas elegido. No es necesario trabajar con ningún elemento. Si tú necesitas ver la foto de un animal porque te inspire, está bien. O ver el vídeo de un animal, cómo ruge, cómo te mira, cómo se mueve, está bien. Pero
Como digo, no es necesario coger restos mortuorios de un animal, que esos restos ya no tienen nada. La energía del animal es su espíritu, el espíritu que ha trascendido y con el que vamos a trabajar. Bueno, ahora voy, antes de pasar a la meditación, voy a elegir, estoy en la página totemanimal.org y voy a elegir al azar de los muchos que hay, tengo aquí el ratón, el mouse, y voy a mover rápidamente varios animales por si alguno de estos quizá te quieran hablar ahora. Pero repito, los animales que yo diga ahora y que elija, quizá no sean los que necesitas, y por ello te vuelvo a invitar a que entres en la página que estoy yo ahora, totemanimal.org. Vale, se me ha parado el ratón, la pantalla, en Caballito de Mar. Vamos a abrir el Caballito de Mar. Bien, vamos a ver qué nos dice. Vale. Vamos a ver. Dice, a menudo cuando el caballito de mar llega a nosotros como tótem animal, es una señal de que sea necesaria la protección de nuestras circunstancias externas, o quizá el caballito de mar nos está diciendo que tal vez estamos construyendo muros en nuestra vida que no son necesarios. Bien. Cuando estamos perdidos o confundidos, el caballito de mar nos pide que hagamos una mirada a nuestro alrededor, no solo con nuestros ojos físicos, sino también con nuestros ojos espirituales, a fin de obtener una perspectiva mejor de la situación. El tótem del caballito del mar tiene como cualidades la paciencia, la amistad, la protección, una amplia perspectiva de la realidad, la generosidad y saber compartir con los demás todo el amor y cariño que podamos tener. También nos da una alta percepción sensorial, un sexto sentido, nos da alegría y persistencia. Bueno, quizás, y solo digo quizás, al leer las cualidades del tótem caballito te hayas visto identificado o sientas que lo necesitas. Vamos a buscar otro. Bien, se me acaba de parar en el colibrí, animal de poder colibrí. Vamos a abrir colibrí, que por cierto a mí es un animalito que siempre como animal de poder me ha llamado mucho la atención, me ha atraído mucho. Bien, el colibrí se dice que un jardín con colibríes trae el amor, la vitalidad y la alegría a la casa. También tiene un significado como medium, es decir, es como una conexión con el mundo espiritual. Como mensajero de los dioses, el colibrí se dice que cuando vuela alrededor de nuestra cabeza o le visualizamos o pedimos un deseo y pensamos en el colibrí, se dice que él va a coger tu deseo, el colibrí, y lo va a llevar allí donde tenga que llevarlo. Vamos a buscar otro animal de poder. Yo sigo moviendo con el ratón. Bien, y se me ha parado en el dragón, que por cierto es uno de mis animales de poder, el dragón. Bien. El dragón, como tótem. Tardo en leer porque en esta página viene mucha información sobre el dragón, ¿verdad? Y estoy buscando lo que es las cualidades del dragón. Bien, hay además bastantes tipos de dragón. Bueno, antes de leer nada sobre el dragón, tengo que decir que la imagen que igual se tiene del dragón es un poco negativa, ¿no? Como igual diabólica o así, y no es así. El dragón tiene unas cualidades maravillosas. Es más, se dice que es el animal de poder de todos, el más poderoso. Es, por ejemplo, el símbolo del país de China.
El dragón lo utilizan muchos maestros espirituales para sacar su energía. El mago Merlín utilizaba la energía del dragón. El dragón es uno de los animales más poderosos que su energía la puedes utilizar para, sobre todo, cuando sospechas o sientes que hay ataques malignos, cuando el mal, el diablo, cuando hay hechicería, brujería. El dragón puede con su fuego quemar, neutralizar esas energías negativas. El dragón es el símbolo del poder. Por tanto, si estás bloqueado, si no sale un proyecto, si parece que te has quedado como sin fuerzas, si parece que tus enemigos te han vencido, tienes que buscarte de aliado al dragón. No hay enemigo que el dragón no pueda vencer. No hay problema que el dragón no pueda solucionar. Si la energía del dragón entra en ti, el poder que puedes tener es increíble. Pero una cosa, aunque es cierto y verdad que el dragón es uno de los más poderosos, no quiero que te dejes influenciar por lo que yo digo o por lo que puedas leer. Repito que debes sentir cómo el animal de poder te llama a ti, o cuando lo invoques, cuando invoques a varios, sentir que realmente es ese animal el que necesitas. No elijas a los animales de poder por lógica. Sí, tiene esa cualidad que yo necesito. No, la forma correcta de trabajar con el animal de poder es sentir que su energía te está llamando. ¿Cómo se siente? Yo no sé decírtelo, porque solo cuando lo sientas entenderás o sabrás que sí, que ese animal de poder te está llamando. Una vez que te abres a los animales de poder, que les invocas, que trabajas con ellos, tu vida empieza a cambiar, porque necesitamos, repito, como he dicho al principio, necesitamos ahora más que nunca, en este momento de nuestras vidas, el mundo, por la pandemia, por las crisis que hay, que nos están vendiendo en los medios de comunicación, de la guerra, de esto, de lo otro, necesitamos más que nunca la energía de los animales. Y los animales, de verdad, creedme lo que os voy a decir, están ansiosos de darnos su amor y sus cualidades. Están deseosos de entrar en nuestras vidas y ayudarnos a mejorarlas. No olvidemos que todos tenemos, y esto son comillas, algo de animales. Porque de hecho, en la masterclass que di en directo el domingo sobre la inteligencia espiritual, expliqué que tenemos tres cerebros. Y uno de ellos es el reptiliano, el prehistórico, el animal. Y ese le tenemos, sigue activo, lo tenemos en la zona del cerebelo, aquí atrás, un poquito arriba del cerebelo, en el centro, de más o menos de este tamaño. En algunas personas que son más reptilianas lo tienen más desarrollados. Por tanto, ese es, digamos, nuestro cerebro animal, el que nos hace trabajar con instintos de supervivencia, de querer protegernos, de querer atacar cuando nos sentimos atacados, de querer conseguir el alimento, ¿no? Por tanto, no nos olvidemos que tenemos algo de animal, que somos un poco animales, aunque andemos a dos patas y tengamos cualidades como el habla y el pensamiento o la lógica que quizá no tengan los animales. Pero los animales tienen unas cualidades innatas, cada uno las suyas, que les hacen únicos, diferentes y maravillosos. No hay un animal que tenga la misma cualidad que otra. Por ello, trabajar con los distintos animales de poder que hay puede ser algo maravilloso y también algo, ¿cómo decir?, impactante, ¿no? Si nunca has trabajado con la energía del animal, si solo has visto a los animales como eso, animales que están ahí, que pastan o que nos dan compañía en nuestras casas, los perros, los gatos, los peces. No, detrás de los animales hay una energía que podemos invocar. Seguro que te estás preguntando si puedes invocar la energía de un animal vivo. Sí, es cierto. Puede que un animal vivo te hable y te pueda pasar su energía. De hecho, hay algunos maestros espirituales que trabajan con algunos animales como el gato para coger su energía en Reiki y poder
ayudar a otros. Y hay animales, se ha comprobado que hay animales que se han puesto encima del sitio donde está enferma su amo, la persona, y cómo han mejorado. Por ejemplo, el ronroneo que hacen los gatos, ese ronroneo, se ha comprobado científicamente que genera una serie de hercios que estimulan las ondas delta y teta, que hacen que podamos mejorar emocional, espiritual y físicamente. Yo, personalmente, cuando a veces estoy relajado y cojo a mi gata, a Sweetie, y la acaricio y empieza a ronronear, ese ronroneo a mí, especialmente a Alberto Lajas, me hace entrar en unos estados de paz y relajación casi como cuando hago sonar mi cuenco tibetano. Por ello, sí, es posible que algunos animales vivos nos hablen, y como me pasó a mí con el pájaro en mi terraza, y nos pasen su energía. Es posible, sí. Pero como digo, habitualmente o popularmente o lo normal es trabajar con energía de animales que ya han trascendido, que están en espíritu y que ellos pueden ayudarnos. Así que, bueno, vamos a hacer una meditación. Pero vuelvo a insistir y vuelvo a pedirte que entres en la página web, que yo la tengo enfrente, www.totemanimal.org. Ahí tienes todos los tótem de la A a la Z y el ejercicio que te he pedido que hagas, si es que no tienes claro qué animal necesitas ahora para tu problema, o si después de hacer la meditación que vamos a hacer ahora, pues resulta que no acabas de ver qué animal puedes invocar. Una vez que, después de que hayas entrado a la página totemanimal.org, ya hayas elegido el animal o animales que necesitas, o si después de hacer esta meditación sientes o ves el animal que necesitas, lo que tienes que hacer a partir de hoy es cada día, durante unos 10-15 minutos, en una meditación profunda, respirando con los ojos cerrados, estando en paz, es visualizar ese animal, hablar con él, escucharle, sentir su energía, visualizar cómo la energía del animal entra en nosotros, así todos los días. O sea, trabajar con los animales de poder no se hace una vez, tienes que trabajar todos los días hasta que el animal te hable y te diga que ya es suficiente, o sientas que el problema se ha solucionado o te ha venido la solución en forma de idea o de inspiración. Una vez que se haya solucionado tu problema o hayas mejorado la salud o lo que sea que le hayas pedido a ese animal, por favor, dale las gracias, sea amoroso. Una vez que se haya solucionado, da las gracias a ese animal, visualiza cómo le abrazas y le das tu agradecimiento. Es lo mínimo que se merecen esos animales que, aun ya en otro plano, no estando ya en la tierra, siguen dándonos su amor, su cariño, su fuerza, nos siguen apoyando con sus cualidades, con su sabiduría. Queridos amigos, queridas amigas, vamos a terminar con una meditación que tiene como fin conectar con un animal o varios animales de poder. En esta meditación vamos a ir a un bosque mágico, a un bosque especial, donde allí van a representarse animales. Yo no voy a nombrar los animales, solo te voy a ayudar a llegar a ese bosque, y van a ser los animales los que aparezcan en esta visualización. Yo, la primera vez que hice esta meditación con mi maestro espiritual Kevin, hace casi 25 años, me quedé de piedra al ver cómo aparecían justo en esa visualización los animales que luego vi que eran los que exactamente necesitaba en ese momento. Así que lo más probable, casi seguro, que en esta meditación, si te abres al mundo animal, al mundo espiritual animal, seguramente en esta meditación aparezcan el animal o animales. Y posiblemente incluso alguno te hable o te dé un mensaje. En esta meditación, repito, una vez que encuentres al animal o animales, nada más que lo encuentres, desde hoy tienes que visualizar y meditar con ese animal todos los días, pidiéndole ayuda para tu problema, sintiendo cómo su energía entra, hasta que se solucione. Bueno, vamos a relajarnos y hacer la meditación. Cerramos los ojos, frotamos las manos,
Al frotar las manos, ya he explicado muchas veces que tenemos unos puntos de acupuntura en la palma de la mano que al frotar se activa. Y así vamos a poder captar mejor la energía chi, ki universal que nos va a ayudar en esta meditación. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente por la nariz todo el tiempo que dure la meditación y expulsamos por la boca. Bien, ponemos las palmas de las manos hacia afuera. Y sentimos ya cómo esa energía universal está entrando por nuestras manos y llenándonos de paz. Coges mucho aire por la nariz y la expulsas por la boca. Contaré hasta tres y sentirás como tu espíritu sale de tu cuerpo. Uno, dos y tres. Visualiza cómo tu espíritu ya está fuera de tu cuerpo y se dirige a un gran túnel de luz, un largo túnel de luz, y cómo al final del túnel de luz se abren unas grandes puertas doradas y entras en un gran bosque. Una gran selva. Visualiza cómo hay plantas, árboles y cómo escuchas ya los ruidos, silbidos, cómo los animales están hablando ya. Ahora visualiza cómo estás en el centro de esa selva o de ese bosque con los brazos estirados y cómo gritas en el bosque o en la montaña o en la selva, donde sea que estés, ¿cómo gritas, animal de poder, amado guía animal? En este momento te suplico, te invoco, te pido que vengas a mí, que me digas cómo puedes ayudarme, quién eres para ayudarme. Te permito que entres en mi vida y me ayudes en mi situación personal. Ahora trata de visualizar cómo ese animal o animales están saliendo de la maleza entre las hierbas y se están acercando a ti. Visualiza qué animal o animales. Si ya lo estás viendo, feliz, mírale los ojos y dale las gracias por estar ahí delante tuyo. Ahora, acércate con amor y respeto a ese animal o animales y ser uno, abrazaros. Si son varios animales, abrázate en círculo a ellos. Si es uno solo, abrázate a él. Y siente cómo esa energía, esa fuerza y esas cualidades están entrando en ti. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Y ahora, dile, querido, amado, hermano animal, llámale por su nombre. Si es águila, hermano águila. Si es oso, hermano oso, llámale por su nombre. Dile, hermano animal, te pido que salgas de esta visión, de este túnel y vengas conmigo a mi realidad para poder ayudarme. Visualiza cómo ese animal o animales van contigo y entráis en ese túnel de luz y ellos entran a ese túnel y llegan aquí a tu realidad. Contaré hasta tres y, llegado a tres, tú y tus animales de poder estaréis aquí en esta realidad y podréis a partir de hoy trabajar juntos para el bien mayor de todos. Uno, dos y tres. Abrimos los ojos. Bueno, espero, deseo, intuyo que con esta pequeña meditación puedas haber visto a tu animal de poder. A veces ocurre que uno está tan bloqueado, tan mal, que le cuesta poder ver a su animal. No importa,
Inténtalo varias veces. Si quieres, varios días coge esta parte de esta masterclass, de la grabación, porque después del directo esta grabación se va a subir a YouTube. Coge la parte final de esta meditación y hazlo todos los días hasta que puedas conseguir ver el animal o animales. Tienes que conseguirlo porque es el momento. Es el momento para que los animales nos ayuden a todos. Todos los animales nos están llamando y seguro que ahora más que nunca estás viendo animales, estás soñando con animales, estás sintiendo animales, estás deseando ver documentales o reportajes en la televisión de animales, te sientes en conexión con el mundo animal. Sí, eso está pasando porque los animales, viendo cómo estamos, están gritándonos, están diciendo: aquí estamos. Queremos ayudaros, dar nuestro amor y nuestras cualidades a vosotros los hermanos humanos. Bueno, os recuerdo la página web, que es totemanimal.org. Ahí tenéis de la A a la Z todos los totem animal. Y os pido que, si no sabéis todavía qué animal es el que necesitáis para pedir la ayuda en vuestro problema, ahí en esa página vais viendo las cualidades de todos ellos hasta que os resuene alguno de esos animales o sus cualidades. Podéis trabajar con uno, con dos, con tres. Yo he trabajado hasta con 8 animales de poder. Es decir, ellos saben qué cualidades, qué animales necesitas en ese momento. Amigos, amigas, gracias por haber venido a esta cita hoy miércoles, en esta clase que espero que te pueda haber aportado y ayudado a entender que los animales de poder, totem animal, están ahí para darte su amor, su cariño, sus cualidades y ayudarte en las situaciones que puedas estar viviendo o inspirarte para saber qué hacer, qué camino escoger. Os invito a que veáis los cursos y libros que acabo de actualizar ayer en mi página, porque muchos me decíais que fallaba la página y demás. Sí, los plugins, los robots que había para conectar con PyHip, que es donde tengo algunos libros y cursos, fallaba. Por tanto, hemos quitado ese plugin de venta y hemos puesto otro plugin, otro software. Entonces, quiero que sepáis que mis libros, no todos, algunos los mejores, que suelen costar 10, 15 euros o más, ahora los tenéis por 2,99 en PDF, o sea, casi regalado. Y tengo varios cursos también a un buen precio, sobre todo el de la máquina Hieronymus, radiónica Hieronymus, para que se cumplan tus deseos. Ese curso, que vale 150 euros durante unos días y solo para 25 personas, está a 40 euros, así que daros prisa, entrar en www.albertolajas.com y dais a la pestaña que pone formación y ahí se abrirá libros, cursos. Gracias, 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 bendiciones, ser felices, por favor, y no os olvidéis, no estamos solos, tenemos a los animales, a los hermanos animales muy cerca de nosotros para ayudarnos y darnos su amor. Gracias.